Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El fiscal general de Estados Unidos asegura que él mismo autorizó el allanamiento a la residencia de Donald Trump y que existe evidencia creíble. Mientras el director del FBI denuncia incremento de amenazas tras el registro a la mansión del exmandatario. Además, Guatemala implementa iniciativa para combatir la migración irregular. Y la crisis política de Perú se agrava y toca a la propia familia presidencial. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Comenzamos con las declaraciones que realizó esta tarde el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, sobre el allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump el lunes pasado en el estado de Florida. Esta es la primera declaración pública que realiza el fiscal general después de días de silencio y en momentos en que los simpatizantes del exmandatario cuestionan la forma en que se llevó a cabo esta orden de cateo. Bueno, y para ampliar esta información está aquí en estudio conmigo Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos qué otros detalles o qué detalles dio a conocer el fiscal. Yasmín, quedan muchas respuestas o preguntas sin respuestas sobre este caso. Lo primero que es que pues el propio secretario de Justicia dijo que él mismo ordenó esta orden de cateo en la residencia del expresidente Donald Trump. También dijo que esta orden fue entregada, ahí lo verán en pantalla, por el FBI ese mismo día, es decir, el lunes, al abogado del expresidente que estuvo, según dijo, en el lugar del registro del FBI, es decir, en la mansión de Mar-a-Lago en Florida del exmandatario. Y lo tercero que también se dio a conocer durante esta jornada y que lo dijo el propio secretario de Justicia es que presentó una moción para que la Corte del Distrito Sur de Florida pueda hacer pública esa orden de allanamiento. Ese es el momento en el que conoceremos más detalles porque es en ese documento donde está la información que se requirió para entrar a la residencia del exmandatario. Pero vamos a ver lo que dijo el propio secretario de Justicia. First, I personally approved the Primero, decision to seek yo personalmente aprobé la decisión de solicitar una orden de allanamiento en este asunto. En segundo lugar, el departamento no toma este tipo de decisiones a la ligera. Siempre que sea posible, es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a un allanamiento y limitar el alcance de cualquier búsqueda que se lleve a cabo. Ahora, ese es el punto clave en este momento, saber realmente qué llevó al FBI y al Departamento de Justicia a realizar esta investigación en Mar-a-Lago. Lo que sabemos hasta este momento es lo que ha dicho las propias personas que están alrededor del exmandatario y su propia abogada dijo que el FBI se habría llevado 12 cajas con documentos clasificados. Hasta este momento, lo que ha dicho el propio expresidente Donald Trump es que esta redada en su casa es inapropiada, según él, pero veremos más información en los próximos días, por supuesto. Jorge, y el secretario de Justicia también se ha referido a las amenazas que ha recibido el FBI después de este allanamiento que se realizó a inicios de semana. Así es, y fue parte también fundamental de esos tres puntos que dio el secretario de Justicia durante esa alocución el día de hoy, pues dijo que la seguridad de los miembros del FBI es algo que se toma muy en serio. Vamos a revisar, Yasmín, parte de lo que él dijo. No permaneceré en silencio cuando su integridad sea atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos patriotas dedicados. Todos los días protegen al pueblo estadounidense de delitos violentos, terrorismo y otras amenazas a su seguridad mientras salvaguardan los derechos civiles y lo hacen con un gran sacrificio personal y riesgo para ellos mismos. Jorge, pues muchas gracias por esta información, pero te invito a que veamos eso que viene a continuación, porque justamente el mismo director del FBI, Christopher Wray, hoy también denunció estas amenazas. José Pernalete nos da más detalles. Una vez ejecutado el allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach por parte del FBI, los simpatizantes del exmandatario no solo se hicieron presentes en el lugar.
También lo hicieron a través de foros digitales y en las redes sociales con una serie de mensajes escritos y en video cuestionando y hasta amenazando al organismo. El director del Buró Federal de Investigaciones, Christopher Wray, expresó preocupación por los ataques que calificó como deplorables y peligrosos. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar por qué este momento o con quién estén molestos. Yo creo que en estos últimos años hemos tenido en este país un aumento alarmante de la violencia contra las fuerzas del orden. El pasado año hubo 73 agentes de la ley en todo el país que murieron en el cumplimiento de su deber. Es el número más alto desde el 11 de septiembre. Para el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, estas agresiones podrían socavar el Estado de Derecho institucional de la nación. Miran la fe que tiene el pueblo norteamericano sobre su gobierno, sobre su democracia, y destruyen la imagen de los Estados Unidos frente al mundo. El ex agente especial del FBI, César Paz, advierte que amenazas como las que últimamente se han visto se deben tomar en serio. Sugiriendo a las personas que tomen las armas y que lleven a cabo algún tipo de ataque en contra del FBI o miembros del FBI. Recuerden que siempre hay infiltrados, especialmente en temas políticos. Personas de otras ideologías o de la misma ideología que lo único que quieren causar es un problema o hacer quedar mal al FBI. Una de las plataformas más utilizadas para la publicación de estos mensajes es Gab, vigente desde 2016 y cuenta con preferencia entre internautas conservadores. José Perralete, Voz de América, Miami. Justamente hoy, un hombre armado vestido con chaleco antibalas intentó traspasar un área de control de seguridad en una oficina del FBI en Ohio. El sospechoso huyó y resultó herido en el intercambio de disparos con la policía. El motivo del atacante aún está bajo investigación. Y cambiamos de información porque dos indicadores económicos presentados este jueves han estado dando un alivio temporal al impacto de la inflación en los bolsillos de los estadounidenses. Angélica Herrera con la información. Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, disminuyó un 0,5% de junio a julio. El dato representa la primera caída mensual desde abril de 2020 y podría ser una leve señal de que los altos precios de los productos comiencen a bajar. We're still in a period of crosswinds. Expertos consideran que la economía estadounidense se encuentra en lo que llaman un periodo de vientos cruzados. Hemos visto algo de alivio en la presión, es decir, la presión alcista. Eso no significa que los precios no hayan estado aumentando. Han aumentado. Los economistas creen que la aparente estabilidad en los precios en los últimos dos meses responde en parte a la caída significativa en los precios del combustible. De hecho, este jueves el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó a menos de $4 por galón. Esto comparado a marzo y los meses siguientes a marzo, en donde tuvimos una gasolina que llegó casi a los $5. Según el vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense, varios factores han impactado este cambio. Entre ellos, el temor de las personas de que posiblemente entremos en una recesión a nivel nacional y a nivel mundial. Y por supuesto, la estabilidad de los precios del petróleo. No pensamos que el precio del petróleo va a bajar porque la OPEP ha decidido mantener los niveles de producción iguales hasta septiembre. Tendríamos que ver qué es lo que pasa a nivel mundial, tendríamos que ver cuál es la tendencia del petróleo, si va a seguir a la subida o a la baja. Un precio de gasolina estable o más bajo, concuerdan los analistas, podría ayudar a compensar el presupuesto familiar, pero advierten que es demasiado pronto para predecir si la inflación se dirige a un descenso constante. Angélica Herrera, Voz de América. El testimonio de un migrante venezolano que llegó a Honduras buscando dirigirse a Estados Unidos refleja la realidad de una comunidad que crece en ese país y que con el paso de los días se ha dedicado a la mendicidad en las calles de Tegucigalpa. Óscar Ortiz nos muestra el panorama.
perdimos todo en la selva de Panamá. Familia, estamos acá recurriendo a una mano amiga. Hace mes y medio, Augusto llegó a Honduras tras superar con su familia, incluidos 4 niños, la odisea de cruzar el Darién. Bueno, hermanos, como podrán ver, somos un grupo de venezolanos. Llevamos alrededor de un mes y medio entre caminar y pedir cola desde que salimos de nuestro país. Vamos camino a los Estados Unidos. Desde entonces, sin recursos para continuar su travesía de medio continente, pide ayuda en las calles de Tegucigalpa, las mismas a donde llegan cada día más migrantes, especialmente venezolanos, en situaciones como la de esta familia. Traíamos la plata completa, pero en el Darién nos robaron. Pues. Con la misma angustia, Byron, también migrante de origen venezolano, nos contó su historia. Se ven robos, violaciones a las mujeres, maltrato, secuestro, todo. La organización Visión Mundial reclama que más allá de la ayuda humanitaria que prestan, el Estado debe responder de una manera más robusta. De no ser por las organizaciones humanitarias y el trabajo, por ejemplo, que hace el ACNUR, no, estas personas estarían realmente dejadas de la mano de Dios, totalmente abandonadas. Expertos en migración cuestionan al Estado, pues señalan que Honduras no cumple con protocolos de salvedad migratoria. ¿Cómo los recibimos aquí en el país? Tampoco se está implementando este protocolo. Pero el gobierno tiene otra visión sobre cómo afrontar el reto migratorio. Para darle soluciones a estas crisis que se conforman por el tema migratorio, hay que buscar respuestas regionales. Según el Instituto Nacional de Migración, hasta finales de julio, más de 3.000 venezolanos han sido detenidos por transitar irregularmente a Honduras. En muchos casos, son deportados. Aún así, los migrantes no son disuadidos. La meta es llegar todos juntos. Y dramas como el de Byron y Augusto se multiplican en las calles de Tegucigalpa. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Precisamente por esta realidad, una escuela de cocina en Honduras utiliza la culinaria para crear oportunidades a jóvenes y mujeres y que de esta manera las nuevas generaciones no piensen en emigrar. Eugenia Sagastume nos trae la historia. Mi sueño futuro toda la vida ha sido tener un café. Fue reunir un capital para poder más adelante, a futuro, tener mi propio negocio. Esos son los sueños de María e Irma, de 18 y 27 años. Ambas son estudiantes de la Escuela de Gastronomía y Emprendimiento Misca, que funciona en Honduras para brindar oportunidades a jóvenes, mujeres y migrantes de forma gratuita. Aquí aprenden a desarrollar habilidades para tener una mejor vida. Poder nosotros empoderarnos como jóvenes, poder desenvolvernos, también nos ha formado para poder insertarnos en lo que es el mercado laboral, para crear también lo que es proyectos de emprendimiento, para poder tener ingresos en nuestras familias y generar empleo a otros jóvenes de nuestra comunidad. Y fomentar el empoderamiento de las mujeres. Aumentar nuestras voces y hacernos más fuertes, porque mi hija también te enseña sobre liderazgo. Así como María e Irma, otros 37 jóvenes se graduarán como cocineros profesionales para poder optar a un trabajo. Ya tengo mi primera oferta de empleo para poder llevar ingresos a mi familia. Que se convierta en un sueño mayor. Montar un café donde se ofrezcan postres, porque a mí me encanta el área de repostería. La escuela empezó funciones en noviembre y espera ser autosostenible con la meta de poder capacitar a más de 500 jóvenes en Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América. El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta su cuarta investigación. Esta vez la fiscalía de ese país lo acusa de ser el líder de una organización criminal. Diva Lizeth Cash nos tiene los detalles de la indagatoria contra el mandatario, los implicados y las reacciones. Es como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en 2 provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo. Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas. La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley.
Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto, en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Nunca he viajado fuera del país. Recientemente, la cuñada del mandatario Jennifer Paredes se entregó a la fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones. Obviamente no va a tener argumento, ¿no? Justamente ha llamado. Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la fiscalía, a la prensa, al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no? Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Tiva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Tropas rusas, chinas e iraníes empezaron a llegar a Venezuela para iniciar los llamados juegos de guerra. Analistas advierten sobre la gravedad de estas maniobras militares. Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los juegos y ejercicios militares, junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano, fuera de Rusia, según resaltó el ministro para la defensa venezolano Vladimir Padrino durante el abanderamiento de la delegación. El especialista en temas de seguridad y defensa, Iván Simonovich, advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica. Como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China, no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y de hace larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con toda honestidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos. Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos juegos. Que hay prioridades, como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones. La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Esta semana, el presidente Joe Biden anunció la firma de una ley que busca impulsar la producción doméstica de semiconductores, también conocidos como microchips. Estos elementos son esenciales no solamente para la fabricación de automóviles, computadoras y celulares, sino que de ellos también depende la economía y, según Estados Unidos, su seguridad nacional. La ley bipartidista firmada por el presidente Biden destina 52 mil millones de dólares para estimular la instalación de plantas de semiconductores en Estados Unidos, además de 200 mil millones de dólares para investigación. Hasta ahora, Estados Unidos depende mayoritariamente de los chips producidos en otros países como Taiwán y China, que viven en una constante tensión política. Necesitamos fabricar estos chips aquí en Estados Unidos para reducir precios y crear empleos. Les prometo que volveremos a liderar el mundo nuevamente durante las próximas décadas. La escasez global de semiconductores durante la pandemia afectó la producción de autos y otros dispositivos como computadores y teléfonos móviles, además de equipos del sector defensa. Esta situación alertó a Estados Unidos sobre la urgente necesidad de producir domésticamente sus propios semiconductores para no depender de otras naciones y menos de la producción de chips de China y Taiwán. América declara nuestra independencia económica, fortalecimiento de nuestra seguridad nacional y mejoramiento del futuro financiero de nuestras familias. Aunque la ley contempla estímulos tributarios y subsidios para incentivar la producción de semiconductores, expertos creen que faltó incluir ajustes migratorios para atraer ingenieros especializados en semiconductores. La mayoría de las personas con experiencia en la industria viven en el extranjero. En Arizona, una empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán ha estado tratando de establecer una nueva fábrica, pero tiene 6 meses de retraso porque tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo de ingeniería calificada.
skilled engineering jobs. Jeremy Neufeld estima que la autosuficiencia en la producción de chips solo se logrará en 5 o 10 años. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Crece la preocupación en Latinoamérica por el incremento de casos de viruela del mono, que ya tiene presencia en una decena de países y Bolivia es uno de ellos. Fabiola Chambi nos informa sobre las acciones que emprenden las autoridades. Se ha confirmado el... Bolivia confirmó el 10º caso de viruela del mono en el país. 3 fueron importados y 7 son nativos, según el Ministerio de Salud. Se están estudiando hasta el momento los contactos de los diferentes casos. Es muy probable que tengamos otros casos. No olvidemos de que esta es una enfermedad contagiosa. Autoridades sanitarias habilitaron 3 salas de aislamiento en las ciudades más importantes del país, siendo la región de Santa Cruz el epicentro del contagio. Ya estamos dentro de una transmisión local. Eso es lo que nos está, obviamente, a nosotros activando todo el equipamiento. En Bolivia está activa una estrategia sanitaria para hacer frente a la viruela del mono, como explicó a la BOA el epidemiólogo Yersin Mamani. Ya en el mes de junio se presentó un protocolo de lo que es la contención de esta enfermedad, donde justamente una de las estrategias establecía lo que es el bloqueo epidemiológico. Consiste en aislar a lo que es el paciente, pero además a los contactos directos de esta persona en centros de aislamiento específicos, tanto a nivel hospitalario como también de tipo no hospitalario. Según la Organización Panamericana de la Salud, los países de América Latina que presentan más casos de contagios son Brasil, México y Perú. Recientemente, Ecuador confirmó su primera muerte por este virus, aunque autoridades aclararon que el paciente padecía una enfermedad preexistente. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia. Una iguana terrestre del archipiélago ecuatoriano de Galápagos está reproduciendo de forma natural tras ser reintroducida en la isla de la que desapareció hace más de un siglo. Sofía Pisani nos trae la historia. El Parque Nacional Galápagos reintrodujo en el año 2019 más de 3.000 iguanas en una de las islas ubicadas en el centro del archipiélago en el Pacífico ecuatoriano para restablecer su ecosistema. Para la dirección del Parque Nacional Galápagos, esto es un logro de conservación. Este tipo de iguanas, una de las terrestres que habitan en Galápagos, desapareció a comienzos del siglo XX de la isla Santiago, según expediciones reveladas por la Academia de Ciencias de California. Expertos del Parque Nacional Galápagos y científicos comprobaron que después de casi 2 siglos del registro de Charles Darwin, las iguanas se reproducen nuevamente y de forma natural en la isla Santiago. Se logró encontrar estructuras poblacionales de la iguana terrestre traslocada en el 2019 de manera exitosa. Hemos encontrado machos, hembras y juveniles y también neonatos. Esto quiere decir que las iguanas en Santiago están reproduciéndose de manera exitosa y, por supuesto, ocupan el rol ecológico que corresponde. Las iguanas reintroducidas fueron trasladadas desde la pequeña isla Seymour al sureste de Santiago. Esto, sin duda alguna, nos lleva y nos motiva a seguir con los esfuerzos de conservación y restauración de ecosistemas, sobre todo en las islas que han sido degradadas por muchos años. La región insular, que toma el nombre de las gigantescas tortugas que habitan allí, es parte de la reserva de la biosfera del planeta y uno de los parques naturales más sensibles del mundo. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. El fabricante de juguetes Lego presentó hoy un enorme pastel en la celebración de su cumpleaños número 90. Más de 94.000 piezas se utilizaron en esta creación, un pastel que tiene 9 capas que representan las 9 décadas de Lego. Cada una de estas piezas fueron puestas por empleados de la fábrica y luego fue exhibido en el Lego House en Billund, hogar de la fábrica de ladrillos Lego, que está ubicado en Dinamarca. Imagínense cuánto tiempo se habrán demorado en poner cada piecita en su lugar. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.